radicarán cargos contra presunto asesino de una mujer en Sabana Grande. Una vez se complete el expediente criminal en su contra, la policía anticipó que la fiscalía podría radicar cargos por feminicidio contra un hombre que, presuntamente, confesó ayer, viernes, haber asesinado a una mujer en Sabana Grande. Manuel Ortiz Rodríguez, de 62 años, se mantiene bajo custodia de las autoridades, luego de que llegó al cuartel de dicho pueblo anoche y alegó haber ultimado a tiros a Ana Luz Jiménez Rosado, de 43 años. Según el director de la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, Aníbal Pérez Acevedo, comentó que el sospechoso del crimen alegó que la víctima era su pareja, pero esa información se mantiene bajo investigación, puesto que no coincide con los hechos que ha validado la uniformada hasta el momento. Partiendo de las alegaciones de él, estamos investigando como un feminicidio. Lo que manifestó el señor cuando llegó al cuartel es que había matado a una mujer con la que llevaba una relación de 2 años. Esas son las alegaciones de él, pero nosotros no tenemos corroboración de eso. Por lo tanto, se está investigando como un feminicidio no íntimo, señaló el teniente. De acuerdo con el Observatorio de Equidad de Género, un feminicidio no íntimo es aquel que hace referencia a la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido, con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Tenemos la certeza de que él fue quien la mató y tenemos todo. Lo que no tenemos es la corroboración de si tuvieron algún tipo de relación íntima en algún momento, sostuvo Pérez Acevedo. El oficial indicó que Ortiz Rodríguez es un retirado, mientras que Jiménez Rosado se desempeñaba como una guardia de seguridad privada para la compañía Genesis Security. La verificación de las alegaciones íntimas que hizo Ortiz Rodríguez, explicó, se deben a que, de acuerdo con la pesquisa preliminar, la víctima era casada. Se va a estar levantando el expediente para radicarlo en la tarde. Hay material y prueba suficiente para sostener la radicación contra él, por su confesión y prueba adicional que tenemos, afirmó el teniente. Con respecto a los hechos, detalló que ocurrieron en el rancho John Wayne, un establecimiento recreacional ubicado en la PR 368, en el barrio Machuchal, del citado pueblo. De acuerdo con un informe de novedades de la policía, los hechos se registraron a las 8 p.m. Ella, Jiménez Rosado, se encontraba en el lugar. Él, Ortiz Rodríguez, llegó al lugar y sostuvieron una discusión que provocó que él le disparara ocasionándole la muerte, describió. La fiscal, Frances Bravo, está a cargo de la investigación, junto con la fiscal, Adriana Morales, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Mayagüez. Según las estadísticas de la policía, el asesinato de Jiménez Rosado representa la sexta muerte violenta de una mujer en lo que va de año. Todas las víctimas han sido adultas. En contraste, se habían reportado 12 asesinatos de mujeres para esta fecha el año pasado. De los 6 casos acumulados hasta la fecha, la policía ha contabilizado 5 muertes violentas de mujeres, bajo el protocolo de violencia de género. Una vez se radique el caso de Sabana Grande, la estadística se elevaría a 6 feminicidios. Mientras, para el año pasado, a esta fecha, la uniformada solo había registrado 4 feminicidios.